24 caficultores de los municipios de Fredonia, Salgar, Caramanta y Jericó participan en la formación de manejo y desarrollo para producción y transformación del café de alta calidad, una articulación entre el Instituto Ítalo-Latinoamericano y ILA, el SENA y Concesión La Pintada, con la que buscan mejorar la calidad y rentabilidad del café en el suroeste antioqueño. En el capítulo de hoy conoceremos las experiencias de algunos de los participantes que ven en este tipo de iniciativas una oportunidad para mejorar sus procesos y dar un valor agregado a su producto. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de Concesión La Pintada, conexiones para la transformación. Hay unos números, los límites de cantidades de granos verdes que se permiten. Aprender nuevos procesos de transformación y elaboración del café, añadiendo nuevas fragancias, aromas y sabores, son algunos de los objetivos que los caficultores se han propuesto en esta formación, pasando de cultivar y comercializar cafés tradicionales a desarrollar nuevos sabores en la bebida que le añaden un valor agregado al producto final. A través de esta formación teórico-práctica, los productores aprenden temas como selección de cereza, medición de grados Brix, medición de pH, entre otros, parámetros fundamentales para la realización de una buena fermentación que impacte positivamente en el sabor del café, generando nuevos atributos. Es así como gracias a esta alianza, los caficultores del suroeste antioqueño tienen la oportunidad de diferenciarse en el mercado con un producto de alta calidad, permitiéndoles tener una visión más amplia y conservar la cultura alrededor de esta bebida insignia de Colombia. Los desafíos que tenemos es darnos cuenta que el café es una bebida especial, en una categoría especial, entonces aprender todos esos métodos de transformación y elaboración y darse cuenta de todos esos sabores, esa fragancia, ese cuerpo que se mide inclusive como hasta un vino, tiene mucha similitud en el proceso, entonces es un universo totalmente nuevo y es muy bueno y muy encarretador para uno como caficultor y empezar a darse cuenta del sabor de lo que está produciendo. Para mí casi todo fue nuevo porque uno cada día va innovando, cada día va haciendo cosas más maravillosas, ¿sí? Lo mío es café tradicional. A partir de este curso quiero pues como tener una representación en un mercado de café con mi propia marca, que el café sea representativo desde un inicio, desde que se empieza a sembrar el café hasta una taza que lo vayan a saborear, por ejemplo. El propósito es generar valor en las personas del común, que cualquier persona puede tomarse un buen café, una buena bebida, el colombiano tome su propio café, que aprenda de métodos, que sepa de la calidad que tiene el café Colombia. Vale la pena empezar a beber café de origen de los emprendedores, porque así vamos cambiando el historial del gremio. Darle agradecimientos a estas organizaciones como son ILA, el SENA, Concesión La Pintada, a todos los que están en pro de ayudarnos, ¿sí? De formarnos, de darnos como una buena orientación para tener como un gran beneficio para nosotros. Y invitación, sí, decirle pues a toda la comunidad, tanto a la parte de Santa Bárbara como al eje cafetero, como al suroeste, que lleguemos a participar y a unirnos para sacar un buen café. Concesión La Pintada apoya iniciativas que buscan contribuir al desarrollo económico y productivo de la región, brindando herramientas que conectan con el progreso y el conocimiento, con el objetivo de construir un país con oportunidades para todos. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.